Hola chicos, bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo. Vamos a ver el Batmóvil TV Series. Y aquí tengo algunos Batmóvil TV Series para compararlos con el que vamos a abrir. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Vamos a abrir el TV Series. Este curiosamente no tiene el simbolito aquí de Batman, como el otro. Yo creía que los tenía. Pero bueno. Bueno, vamos a abrirlo. Lo sacamos aquí de la cajita. Y lo vemos. Ponemos la cajita por aquí. Y aquí tenemos el Batmóvil. El Batmóvil, la verdad que está muy guapo. Los tampos podían haberlos pintado los de atrás. Es como moradito. Es moradito, no es negro, ¿eh? Negro no es. Es moradito con las rayitas esas así rojas. O sea, eso de negro Spectra Flames. Negro tirando a morado. Morado muy oscuro. Si no, cuando lo compréis, ya lo veréis. El que lo consiga ya verá cómo tengo yo razón en lo que digo. Y ahí se ve el chip. A través de eso transparente se ve el chip. Pues está guapo, ¿no? La verdad que está guapo el coche. Esto podían haberlo pintado en cromado. Esto. Los escapes traseros en cromado. Hubiera ganado bastante. ¿Ves? Que este lo tiene también del mismo color. Y este, que es custom, se lo pinté yo. Y le pinté los talcos traseros. Este. Bueno, pues vamos a verlo al sol, ¿no? Vamos a verlo al sol. Voy a coger los coches. Me los pongo aquí en la mano. Cogemos esto. Y vamos para allá. Vamos a verlos al sol. Además, los tres. Los tres modelos. Así vais a poder distinguir bien uno y otro. Oh, se me cayó un coche. Bueno, no pasa nada. Ponemos uno aquí. A ver, es que se vienen. Este no se viene. Mira, que está aquí la sobrinita. ¿Te gustan los cochecitos, eh? Mira. No. Que estoy grabando. Ahora luego te dejo uno. A ver. Daddy, cagua. Oh, no, todo es. Es que estoy haciendo un vídeo para que los amigos lo vean. Venga, mira. Bueno, ya se ha ido para allá la sobrinita. Es que no me podía decir que no la chiquilla. Bueno, pues aquí está el solecito para que lo veáis. Mirad ese, cómo se ve. El otro, el de las llamitas. Tengo más de estos, lo que pasa es que suelto solo tengo estos. Y aprovechando que están sueltos, este me lo ha regalado mi sobrino. Ese lo abrí yo, pues lo compré nuevo y lo abrí para tener uno abierto. Quería ver un Hot Wheel abierto. Y este pues que las herí de cajita. Que pues nada, que eso, que se puede sacar. Es lo bueno que tienen. A ver, lo pongo así. No voy a ver yo el vídeo. Tiene que estar chulo. Así viéndolo al sol. La verdad que está muy guapo. A ver, de arriba, de vista de pájaro. Que lo veáis bien. Así unas tomas épicas, guapas. La sobrinita que quería coger un coche. Pongo este aquí al lado. También para verlo. Este, aprovecho para decir, las esquinitas las he pintado yo. Porque estaban descascarilladas. De jugar mi sobrino. Lo he pintado con pintura de coche. No lo vais a apreciar porque es que es la misma pintura. Es pintura metalizada de coche negro. De un coche negro que tenía, de un Nissan Micra negro. Metalizado, y entonces como es pintura de coche, pues no se aprecia tanto, ¿sabes? Los fallos, pero los tenía en las esquinas, ¿eh? En las cuatro esquinas, ¿eh? Y mirad cómo está, ¿eh? Mirad, me voy a poner por detrás, mira, me voy a poner por detrás para que lo vea. Ve que se coja aquí.
Mira, ¿ves cómo se ve? Está pintado perfecto, tío. A lo mejor si se amplía mucho lo que sea, se puede ver los fallitos, pero... Vamos, yo le di un toquecito de nada. Bueno, pues este es mi videito del día de hoy, del ID TV Series de Batman. Este coche cuesta en internet unos 25 euros, 25 dólares, es su precio habitual. Hay alguno más barato, alguno más caro. Muy recomendable para comprarlo, lo recomiendo la verdad, porque ya os digo que es un coche que yo creo que se va a agotar. Luego va a costar muy caro y la verdad que está muy chulo. Lo voy a coger con la mano para que lo veáis. Y aquí, pues nada, aquí lo tenéis. Es de los más bonitos, ¿sabes? La verdad que para tener. Y mal que les guste los Batman, claro. Ahora va a salir en tarjeta corta, en tarjeta larga también, bueno, en tarjeta, que lo voy a tener y lo voy a subir al canal. Pasa que se lo miraré en la tarjeta, ¿sabes? O sea, lo vais a ver con la tarjeta. Y bueno, ya lo compararemos con este, ¿no? Y con los demás. Si puedo conseguir dos, intentaré sacar uno del paquete. Bueno, pues nada, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Apoyéis con un buen like, una suscripción. Y nos vemos en el próximo videoprograma de Hot Wheels ID y Super Trouser Hand. Hasta luego, chicos. Adiós.